Entonces, yo terminando con ustedes hoy, el video no se va a quedar. Ya no lo puedo dejar porque ya ahora sí ya es constante las penalizaciones, ya es constante la supresión de videos, cosa que durante no sé cuántos años yo subía, subía, subía y nunca pasaba nada. Pero ya ahorita obviamente ya las políticas están bastante más agresivas, ya se está viendo una mordaza, no quieren que la gente hable, no quieren que los youtubers o la gente que transmite videos hable de cosas importantes. Y al final, pues es parte de lo que yo les dije, es es la cárcel. Ya nos están metiendo en una cárcel y obviamente ya están aplicando las medidas carcelarias de comunicación, porque al final no quieren que nosotros, pues compartamos, nos comuniquemos a través de este medio. Entonces ya está el sistema hierro con barro o barro con hierro, como sea. Todo lo que hemos estado predicando, pues lo estamos viviendo. Entonces, va mi exhortación de nuevo. Hermanos que estén interesados en seguir teniendo contacto a través de los videos, la única forma donde ahorita podemos romper el cerco es que se una a través de Zoom. Únase a través de Zoom. Si no, pues ya no voy a poder yo hacer nada. Ya no está en mis manos porque si me llegan a volver a penalizar, ahorita, bueno, yo voy a borrar los videos. Voy a poder transmitir en vivo, pero ya también me pasó y fue en un martes de oración. Martes de oración donde estábamos orando en vivo, en el streaming en vivo, me sacaron de la, me cortaron la comunicación. En vivo. Y era un martes de oración. O sea, no hablaba, no había, no estábamos más que orando y me cortaron en vivo. Entonces yo ya no sé hasta dónde va a llegar esta censura. Entonces, se puede dar el caso de que a lo mejor algún día, pues de plano ya nos votan y seguramente va a pasar a futuro, va a pasar porque esto cada vez va a ir más fuerte. Entonces, la única forma que ahorita yo tengo para poder solventar esto es que la gente se una a través de Zoom. Si usted se introduce vía Zoom, no va a pasar absolutamente nada. Pero le soy honesto, yo ya di, he dicho varias veces, hermano, mire, ahí está Zoom, mande dos, tres personas a lo mucho. Bueno, pues ya no puedo yo hacer más nada. Yo espero que no me penalicen otra vez en este canal. Ahora en este que está de presta atención, y si llegara a ser así, pues la gente que no se introdujo vía Zoom, pues ya no va a poder tener contacto conmigo, y la única manera de poder ver los videos es a través de la plataforma de Odyssey, donde yo estoy subiendo información. Todavía se sigue trabajando la página de video, la página web, pero bueno, esa es otra opción, está la página web, pero ahorita está en construcción, ya se están subiendo videos a Odyssey, pero obviamente, pues bueno, eso. Odyssey ya está una primera opción, está la página web. Tengo entendido que Odyssey, no he hecho la prueba, seguramente voy a hacer la prueba en alguno de estos días, también se puede transmitir en vivo en Odyssey, pero pues ahí la gente casi no, como no conocen la aplicación, pues ni idea tiene. Son muy poquitos, de hecho, habrá como 10, 12 suscriptos a Odyssey, fíjese, o sea, nada, nada, o sea, como que dicen, no, pues no pasa nada. Pues bueno, yo estoy avisando con tiempo. Les he hecho el exhorto de que se integren vía Zoom. No he recibido respuesta. Honestamente, les soy honesto. Tres, cuatro personas a lo mucho y párele de contar. Entonces, pues bueno, se los comunico porque si en un momento dado ya no, pues, ya la censura se incrementa más. Pues ya no va a poder tener contacto y bueno, pues ahora sí que ya no podemos hacer nada y ya no va a poder entrar usted a los en vivo, ya no vamos a poder entrar a los en vivo. Sí, voy a seguir sirviendo videos, ahí a Odyssey, ahí se van a estar subiendo los videos y pues, pero ya no puedo dejar yo videos en YouTube. Yo termino con usted. Borro el video y ya no los va a poder ver, mis hermanos. O sea, la única manera de poder ver los videos a partir de hoy es el en vivo. Si es que no me botan en vivo
la transmisión. Pero la única manera de poder ver los videos es en el en vivo o que los vaya a volver a ver a Odyssey. Ya también por ahí recibí algunas como que quejas de Odyssey. Es que es más lento, es que se me traba. Ni modo, mi hermano, lo siento. Ahora sí que lo siento. Obviamente no es la misma plataforma que YouTube, pero es una de las pocas opciones que tenemos. En víspera de que ya después, bueno, yo espero que ya esté la página web. Pero bueno, así están las cosas. Entonces, pues se los comunico para que no lo tomen por sorpresa. Y pues bueno, esa es mi exhortación. Inscríbase o introdúzcase vía Zoom. Si usted se introduce, se integra con nosotros vía Zoom, no tenemos problema alguno. La transmisión de Zoom es una transmisión privada. Es una transmisión privada. Que Zoom tiene la opción de transmitirlo a YouTube, por eso es que los de YouTube me ven. Pero si ya llegado el caso y se incrementa la censura, pues bueno, yo voy a seguir transmitiendo en Zoom, eso sí, eso no sé, eso no va a desaparecer y voy y los videos, pues a partir de hoy los voy a ir a poner ahí a, ¿cómo se llama? En Odyssey. Así de fuerte está la censura. Entonces, pues yo ya no, honestamente ya no puedo hacer más nada y pues mis hermanos de YouTube, lo siento mucho, si en un momento dado ya no tienen contacto con nosotros. Pues bueno, yo no van a poder decir que les he estado avisando con tiempo, ya tengo como un mes diciendo, vía Zoom, vía Zoom, vía Odyssey, pero pues bueno, amén y amén.